Ay, los gomos que sí le puedo No. echar más. Va, también de pronto los ojos. Ay, los gomos que sí le puedo echar una chiquita. Lo que alcancemos, ¿no? Lo que ¿no? hacemos porque sí. Hay harto. En 8 horas que no se alcanza a hacer uno. Bueno. Ya, le vas a volver. ¿El tío también? Pero le vas a volver, no, pero ya lo pago. Igual aquí no saben en dónde estamos y saben cómo está. Saben que no está cachoneando ni nada. Ellos no saben qué. Dijo esta mañana la señora de las terapias, dijo, el problema de cachonear no es cuando uno tiene sexo con otra persona, es cuando uno se enamora de otra persona. Quizá que es. ¿Eso dijo la señora? ¿No la escuchaste? No. Eso, miren, el cachondeo es normal. Si nosotros vamos a la historia del hombre, antes de iniciar, ¿qué tanto se habla? Nosotros somos polígamos naturales, yo no sé si lo hablaba con ustedes. La raíz de nosotros, polígamos, polígamos. Nosotros, al ser los orígenes, no existía matrimonio. Y existía, eres tú, para mí, nada. ¿Y por qué hay gente tan frustrada en el matrimonio? O tan inquieta. Porque la fidelidad, hablando de algo más trascendente, trae muchos problemas. Los animalitos no los ven, ellos no forman problemas, problema, no van a juzgar. No van a nada de eso. Va a lugar estudio. Y él dice que esa es intercambio, ¿sí? Sí. Dice que esa vaina es la mejor terapia que hay para una pareja. Hay que ser liberales en eso. Pero sí. ¿Ya tan liberales? Yo no tengo eso. Sí, ¿pero por qué? Porque soy formado así. Pero si yo hubiera nacido hace unos 15 años de sangre, sería más fino. Porque estas esculturas ya es normal. Sí. Los hijos también son. Los chinos a veces son más liberales que no, porque ellos se criaron en otro ambiente. Y las creencias son otras. Pero uno que tiene sus creencias, uno no es capaz. Pero son creencias también que a veces son dañinas. Pero no son dañinas si uno se siente bien. Cuando uno no se siente bien, es porque hay que cambiar. Si uno se siente bien siendo solitario, por ejemplo, es válido. Si uno se siente bien teniendo 5 mujeres, si a todas les tiene caso, es potente que estén felices. Claro. Y si ella se siente bien con ese hombre que tiene 5 mujeres, pues eso está bien. Porque traen felicidad. Entonces, lo feo es que la felicidad destruye. O sea, amparando a alguien, que aparece entre el dominio, que es un lugar. Es una que no es. Ahí es donde me dice, esto está mal hecho. ¿Cierto? Bueno, entonces coloca los pies así. No voy a hacer que hoy se recueste ni nada. ¿No? ¿Cómo hace todo lo que puede? Entonces, ya desde que empezamos, tú has estado relajado. Y tú también. Y hasta Dios. Todos hemos estado relajados. La confianza de la... Sí, porque no se sienten peligros. Así va a ser todas las terapias. No te preocupes, es que ni de tal cosa nada. Es que me saldrá, ¿no? Y te vas a dar cuenta que eres tan consciente de todo lo que dices, porque no vas a perder conciencia. Lo que haces es a tener más conciencia. Y todo para el bien. Y no solamente tú, eso se arrastra con el entorno. Entonces, aquí hay una bolita, dando vueltas. Visualízala ahí, inventa la construcción. Y tiene un centro. Mira esa bolita y solo los ojos, míralo. Al ritmo de ese espiral.
y tú ves ahí bien los piratas. Aparecen colores. Amarillo, azul, rojo, como Colombia, ¿cierto? Pero el rojo te relaja cada vez más y más. Pero hay un verde, hay un naranja, rojo, y los ojos cada vez van a cantar más y más en la medida en que aparezca el rojo, azul, verde, terracota, rojo, más rojo, y los ojos se ponen más pesados cuando aparece ese rojo, rojo, y rojo, y se van pegando los ojos. Verde, azul, blanco, rojo vivo, muy pesado los ojos, rojo, y los ojos también se van pegando, como los imanes, es rojo, de 10 a 1, y este rojo se intensifica, y los ojos se ponen más pesados, y ves cómo gira este aspirar rojo, 10, 9, al llegar a 1 se pegan los ojos, 8, 7, rojo, 6, 5, 4, rojo, 3, y los ojos se pegan. Entre más te opongas, más te pegan. Te pegan. Te pegan. Y tú vas entrando también en relajación. Rojo. Cuente de una a tres. Intentas abrir los ojos, pero están muy pegados. Uno, dos, tres. Pegados, totalmente pegados. Intentas, pero ya sabes que estamos mal con él. Y llega una sensación de risa porque no puedes abrir los ojos. Intentas subir cada vez de más intentos y más risa, pero no puedes. Muy pegados, rojos risa, rojos risa, más risa. Y te llega una carcajada de que tú has gozado en la familia, una carcajada de esas que te gusta, rojo. Pero entonces hay algo que te llegó, cuéntanos qué está pasando. ¿Por qué no te puedo reír? Cuéntanos. ¿Se está muriendo tu mami en este momento? Vea ya el momento cuando ella está muriendo, que ya sabemos que es solamente una separación del cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Acaba de dejar el cuerpo. Cuéntame. ¿Estás ahí con ella? Sí. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y ella está en qué posición? Acostada. Acostada.
¿Es el momento cuando desencarna? ¿Qué momento es? ¿Cómo me dice? No quiere decir, dime que por qué no quiere decir lo que tiene que decir. ¿Ella dónde está ahorita? En la cama del hospital. Ahí es, ahí no ha desencarnado. No. ¿Ella siente que se va ahí? Dile. Dile que se cree que ha dejado incompleto. Habla con ella. Dile que si ella puede hablar a través de ti para poder ayudar. ¿No? Dile que si está muy triste. ¿Por qué la tristeza? No quiere dejar. Y siento mucho dolor con eso. Sí. Dile que explícale de la muerte. No existe. Han estado comunicándose, han estado comunicándose siempre, ¿cierto? Sí. Si la muerte existiera, no tenían esa capacidad de comunicación. Ella es espiritual. Y cuando estaba en mi cuerpo, pues era un espíritu en una dimensión con la carne. Y Alberto y todos los hijos son también espíritus. ¿Crees que has dejado a Alberto? Pregúntale si ella cree que ha dejado a Alberto. No lo ha dejado. Dile que porque está tan bloqueada ella, sabiendo que ya está en una dimensión donde sabe que ha estado en comunicación contigo, no la dejas. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo? ¿Ya había estado así? Dígale a su mami si ella cree que se parece al cuerpo, si ella cree, es una creencia, deja de cumplir las funciones que tenía contigo. Thank you.